¡Buenos días! Bueno, hoy es el cumpleaños de Jonathan. Cumple ya 24 añazos. Madre mía, está ya hecho todo un señor. Y bueno, estamos aquí. Martina, que va agarradita de mi mano. Mi hermano, que va con Mía. La va llevando. Y vamos al centro comercial, porque soy todo un caso y todavía no he comprado nada. Jonathan, sí que... pensado, pero la verdad es que con las niñas, ahora porque está mi hermano, pero con las niñas yo sola me daba miedo un poco salir más a un centro comercial y esas cosas, ¿sabes? O sea, en plan, madre mía, ¿qué hago yo sola con las dos niñas en un centro comercial? Porque sí que tengo un pensamiento, por ejemplo, cuando salga con estas dos solas, ahora que Mía es tan chiquitita, a Mía portearla y a Martina llevarla en el carrito, pero aún así, ahora con las navidades que están los centros comerciales así muy, muy, muy llenos, me da cosita. Así que aprovechando que estaba mi hermano, pues esta mañana hemos bajado al centro comercial y a ver si le compramos algo al pobre porque se lo merece. Es un buen marido, es un buen padre, es una buena persona, así que se merece tener algo el día de su cumpleaños, aunque él me ha dicho que no hacía falta comprar nada, que no quería nada, pero no, o sea, tiene que tener algo sí o sí. Así que, pues eso es lo que vamos a hacer, vamos camino del centro comercial. Luego voy a llamar ahora a la 1:20, que abren un restaurante que hay aquí italiano, a ver si puedo reservar mesa. Así que nada, eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Y nada, a ver qué le compramos a Jonathan. David, ¿de quién es el cumpleaños? Papá. ¿De papá? Papá. De papá. Y le vamos a cantar. Cumpleaños. ¿Cómo es, cariño? Sí. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¿Y le vas a ayudar a soplar las velas? ¿Cómo se soplan las velitas? ¿Y tú, Gonzalo, qué? ¿Qué nos cuentas? Mi hermano es muy tímido, ¿vale? Y Mía, ahora acabo de darte ti en el tranvía, pues había despertado, pero mirad, se ha vuelto a dormir. Esta niña es una zampona dormilona. Así, por ese orden. Mirad, le tengo abierta aquí la rendija del carrito para que le entre un poquito de solecito, que hoy hace un día muy, muy, muy bueno. Bueno, cuchubletillas, estamos volviéndonos locos para encontrar un regalo para Jonathan, porque lo que tenía pensado en un principio está súper agotado, así que a ver si con un poco de suerte lo encuentro para Reyes. Pero bueno, ya le he comprado alguna cosa, como podéis ver, así que a ver si encuentro alguna cosilla más. Me gustan estas Vans para Jonathan, lo que pasa es que él siempre utiliza de este estilo, blancas básicas, y entonces estas así con la suela... No sé si le gustará. Vale, cuchufletillas, ahora estoy en el Carrefour. Voy a ver si encuentro un papel para envolver. Para envolvérselo, obviamente. Porque sí que me lo han envuelto en algunas tiendas. Pero el problema es que es un canteo. Porque claro, si ves ya sabe de qué tienda es, pues no tiene gracia. Entonces voy a ver si veo algún papel. Y también voy a ver si aquí está lo que estaba buscando antes para el cumpleaños de Jonathan. Si no está agotado aquí. Pero vamos... Está agotado, tiene toda la pinta. Y voy a buscar una tarjeta de felicitación. Pero vaya, es que han cambiado todas las cosas en el Carrefour y ahora no encuentro nada. Ah, mira, está aquí. Ojo, qué sosura, por Dios. Y por fin tenemos todos los regalos para Johnny. Nos ha costado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hemos estado aquí? 2 horas fácilmente para elegir regalos. Regalos para Jonathan. Es que de verdad, o sea, yo creo que regalar a una mujer es mucho más fácil que regalar a un hombre.
O sea, para las mujeres hay como muchísimas más cosas. Yo creo que me he arriesgado un poco. Porque, bueno, luego lo veréis, pero hay cosas que a lo mejor no son muy de su estilo. Luego ya lo entenderéis. Pero bueno, a ver si le gusta. Si no, pues eso, lo puedes cambiar, sabe que no hay problema, que yo no me voy a enfadar ni muchísimo menos. A mí lo que me importa es que si no le gusta, que lo descambie por otra cosa que vaya a utilizar, porque tenerlo sin utilizar es tontería. Sí, Martina. Bien. Pasa tu bola, ¿eh? Martina va a su bola. ¿Vamos a por papá? Bueno, cochofletillas, ya vamos al trabajo de Jonathan a darle una sorpresita. Y nada, al final he podido reservar en el restaurante este que os comentaba antes. Hace muchísimo tiempo que no vamos, bueno, no éramos padres ni nada, estábamos solteros. Y es un restaurante italiano que hacen una comida espectacular. Está súper buena y la primera vez que fuimos Jonathan me llevó cuando cumplí 18 años, por mi cumpleaños. Y me hace mucha ilusión volver a ir. Y ya, pues con nuestros dos peques, jo, yo es que conocí a Jonathan con 17 años y ya 24 años que hace el tío. Así que, jope, qué guay. Así que nada, vamos al trabajo a darle una sorpresita y luego nos vamos a ir a comer. Que ya va haciendo hambre, ya va, ya vamos teniendo hambrecita. Y Mía, mirad, sigue dormidita. Increíble lo que está durando esta nena. La peque. ¿Y tú qué? ¿Vas a ver papá? ¿Y esa cara? ¡Vais! Bueno. ¡Felicidades! Bueno, ya hemos ido por Junior en el trabajo, lo que pasa es que obviamente no vamos a grabar dentro del trabajo porque luego encima siempre nos paran pues sus compañeras y eso para ver sí, a las nenas. Sí, claro. O sea, a comer, ya celebramos sí, el cumple de papi. Además vamos a un restaurante muy chulo. ¿Hasta ahora solo hemos ido una vez a ese restaurante? Dos. Una vez. Ah, sí, es verdad. Hemos ido dos veces. ¿Con hay que reservar, y eso que es jueves hoy y son las 4 de la tarde, pero hay que ir con reserva. Sí, me han llamado y no hemos ido así en plan... Sí, se come muy bien. Ya le he dicho que la primera vez que fuimos fue cuando cumplí y yo 18 años. Sí, es verdad. ¿Me llevaste tú? No. ¿Sí? ¿18 años cumplí? No. Ah, no, 19. Con 19. Ah, joder, madre. Menos mal que soy yo en tu vida. Y yo, ¡cuidado que te caes! Que no es broma. Y 18 años y nada, fue muy también guay. Muy romántico. Sí. Así que, fantástico. Sí. Es, el restaurante se llama Telepizza. No, es que hay un Telepizza ahí. Pero es un italiano, está muy bien. Y Martín está medio con hambre y medio con sueño. 24 años, Jonathan, ¿cómo te sientes? Me siento como un crío de 23. Niñato. Martina haciendo el cabra. Chicos. Esta es mi comida. La misma se va a comer Gonzalo y Tamara espagueti. ¿Te gustan? Están muy ricos. ¿Y a ti? ¿Pues si lo has probado? Sí. Sí, dos veces. Marti, ¿comemos? Yo quiero comer. Por eso no he podido coger el carro. A ver si te gusta. ¿Eh? No es para ti, es para mí. Lo he dicho. Si no te gusta algo, no pasa nada. Pero... A ver, el papel. Como has podido ver, el papel lo he elegido yo, ¿vale? ¿Sí? No, tampoco. A ver, Marta. ¿Es una mantita? Ah, es una sudadera. Son dos jerseys. Bueno, es una sudadera. También. Porque el jersey, como nunca tiene nada parecido, digo, no sé. Es una M. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Ah, un pantalón. Son unos chinos, pero cagados. O sea, son de vestir. Ah, muy bien rollo, ¿no? Sí, qué bonito. Si los hemos visto alguna vez en el camarote. ¿Te gusta? Sí. Una 40. Vaya, veo que me quieres. ¿No te vale? No sé. No sé yo. Yo me lo pongo en casa. Sí, pero me gusta la... ¿Yo?
camisa que acaba de tirar la mano. ¿Es una M también? Sí. Me gusta esto, te lo juro, ¿eh? Ya tengo armario, ¿eh? ¡Ay! El de Twister. Son unas Nike, no me lo digas. Yo creo que sé cuáles son. Como no sean las que yo creo, me voy a enfadar. ¡Hala, mira con la sudadera de la camisa! Sí. Las he cogido para vestir más, ¿sabes? A mí que me han parecido súper bonitas, no sé. ¿Te gusta? Joder, sí. ¿Seguro? Que sí. ¿Si las quieres con el problema blanca básica? No. Así que es más bonito. Ya sabes. Sí. Es una colonia. Sí. Ah, bueno, espera, escucha. Que sí que es tuyo, pesa. Es una colonia. Invictus. By Paco Japan. Me gusta como huele, huele muy bien. La tiene la de vida. Como la tenías ya, pues digo, para variar. Bueno, voy a ir a la moda ahora, gracias que estoy. Voy a ir a la moda, voy a ir a la más ahí, ¿bien? ¿Ven, hueles? Mira, huele tres. Porra. Oh. Muchas gracias, Mark, y un beso. Ya estamos en casita con el pijamita puesto. En casa con el pijama. Me baño para las peques. Sí, me he bañado yo. A duchar a Jonathan. Y vamos a ver, ahora se está bañando, se está echando Gonzalo. Vamos a ver un capítulo. Una serie. De... Sí, ahora nos apetece mucho. El estar juntos. Sofá, ya está. Mantita y serie. ¿No? Sí. Además que sí, así, tranquilitos. Y aparte que estamos agotados. Sí, yo estoy también reventadísimo, ¿eh? Encima trabaja mi chico. Muchas gracias, cariño. Y mañana este tiene día. Que doblar, o sea, mañana trabaja todo el día. Te quiero, mi vida. Y yo te llamo. Yo te quiero más. En realidad el regalo me lo ha hecho hoy, ¿eh? No, me lo han hecho todo. Estando junto a mí. Hace 24 años, la vida me regaló su existencia. Bueno, pero nos conocemos ya desde hace 6. Nos conocemos desde hace muchos sí, años. Pero son 6. Pero en realidad juntos 6 años y algo. Y 6 meses. Casi. Tirando para 4. Y 348.000 horas. ¿Sí? Porque Jonathan lo cuenta todo. Yo no lo he contado. Te quiero, Kai. Muchas gracias por el día de hoy. Estoy muy enamorada de ti. Y yo de tu corazón. Mira. Bueno. Mi Nico. Es mi Nico City. La llamamos mi Nico. Mi Nico. La pobrecita que tenía hace un ratito un pequeñito gas ahí, un cólico, y estaba lloricao. Así que nada, vamos a ver algún capítulo de esta serie. Vamos a ver algún capítulo de la serie. Estábamos diciendo de cenar leche con galleta. Sí, porque a mí no me apetece nada. ¡Anda! No me apetece hacer mucho. ¿Quieres que te lo haga? Y me he puesto ciego en el restaurante italiano, la verdad. Estaba súper rico. Así que sí. Por 41 euros. Más o menos. Te pillas y platos muy grandes. Estaban sí, muy sí. Bien. Te pillas 3 pizzas y 2 Coca-Colas y más o menos es el precio del telepizza, ¿sabes? Así que, nada, pues ahora sí eso, os grabamos un poquito más y si no, pues... Pues nada, pues muchas gracias por estar otro día. Por otro día con nosotros. Hoy es el día de mi 24º cumpleaños. Ya llevas celebrando 2 años, 3 años con este, ¿no? ¿Celebrando qué? Tu cumpleaños en YouTube. Ah, no lo sé. ¿Primer año con Martín? Sí, el año pasado y este, sí, 3. 3 años. 3 años, chicos. Me conocisteis cuando era un crío de... No te he entendido del todo. Ni yo a ti, Siri. Martín ha dado. Bueno, pues nada. Venga, que nos ponemos ñoños. Un besito.
Y gracias por estar ahí, por vernos. Nos vemos. Un beso, chao.